Bien, mira, vamos a analizar primero lo que es un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Mira, cuando me hablan de un cilindro, el cilindro se determina cuando la base de una figura prismática tiende al infinito. Lógicamente, al igual que un polígono regular, cuando la cantidad de número de lados tiende al infinito, se va a formar, ¿qué cosa? Una región circular. ¿Estamos? En este caso, mira, tenemos al cilindro. Los elementos principales para este cilindro vienen a ser el radio, que en otro caso es el apotema del
la base poligonal regular, ¿sí? El radio y la altura. ¿Estamos? El radio y la altura. Ahora, ¿qué más puedo analizar en este sólido? Mira, observa lo siguiente. Existen tres relaciones matemáticas fundamentales. El primero de ellos es la superficie total, perdón, lateral, o también llamada SL. Y la superficie lateral se calcula como 2pi r por h, radio y altura. La superficie total es la superficie lateral 2pi r h más 2pi r elevado al cuadrado. Y su volumen es simplemente pi por r cuadrado por h. Ahora, profe, ¿qué es lo que acaba usted de hacer en este gráfico? Bueno, acabo de retirar las tapas, las bases, y la parte que me queda en la parte lateral sobrante, lo extiendo. Todo este conjunto se le conoce con el nombre de desarrollo total del cilindro. Desarrollo total del cilindro. Y solamente fuera lo que está alrededor, sería desarrollo lateral. Muchachos, en el desarrollo total, lógicamente, retiro las tapitas. Él es un radio R, él es un radio R. ¿Estamos? Otra cosa, profe, la altura permanece constante. Para este caso se forma una región rectangular o una región cuadrada. ¿Esto qué cosa es, profe? Bueno, él viene a ser la diagonal del desarrollo lateral. La diagonal. Y todo lo que viene a ser este ancho simplemente es 2pi por r. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Esa es la forma como se relaciona esta figura cuando lo desarrollo totalmente. ¿Qué cosa es el cilindro equilátero? El cilindro equilátero se origina al hacer rotar una región rectangular donde un lado es el doble del otro. Pero, profe, ¿por dónde se hace rotar? Bueno, se hace rotar por el lado mayor. En este caso, 2K. Que al hacer rotar, lógicamente, vamos a tener una región axial cuadrada. ¿Te das cuenta? De esa manera se determina mi cilindro equilátero. Ahora, existen problemitas, por ejemplo, donde te hablan de que una esfera está inscrita en un cilindro. O sea, es tangente a su base y es tangente a la base superior. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Mira, nunca olvides esto. Se cumple que la altura de este cilindro siempre va a ser dos veces el radio. ¿Estamos? Dos veces el radio. Cuando tú, por ejemplo, te vas a la piscina, te arrojas al agua, de hecho que ingresas, ¿no? Te sumerges y vuelves a salir, ¿sí? El efecto de que nuevamente subes, lógicamente, es por el empuje hidrostático, ¿no? Fuerza que ejerce el agua, el líquido sobre el cuerpo, ¿sí? El cual te expulsa del agua, ¿no? Se le empuja. Cuando el peso del cuerpo es mayor que el empuje hidrostático, de hecho que el cuerpo se va hacia el fondo. Eso sucede cuando una persona se ahoga. ¿Por qué se va al fondo? Dicen, es que empieza a tragar agua, rompe el equilibrio y se va al fondo. Por eso que dicen evitar tragar, tomar agua para que puedas emerger. Ahora,
Lo mismo sucede cuando tú te pones en una piscina. Sí, hay piscinas pequeñitas, ¿no? En casa, a veces hacemos una tina grandecita, llenamos con agua y nos echamos o nos arrojamos dentro de ese recipiente. ¿Qué sucede con el agua? Se desaloja. Y justamente ese es un principio de Arquímedes. O cuando tengo trago hasta cierta cantidad, ¿no? Una gaseosa, no sé, un chilcanito, un cóctel, y le echo hielito. ¿Qué pasa con el líquido? Sube. Algunos piensan, tengo más trago, ¿no? Tengo más gaseosa, y no es así, ¿ok? Entonces, lo que acabo de hacer justamente es este detalle, ¿no? Si yo tengo un recipiente cilíndrico y en él, mira, en él arrojo o coloco una esfera metálica o cualquier cosa que quiera denominarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esta esfera va hacia el fondo, ¿verdad? Cae, se deposita en la base. ¿Y qué pasa con el líquido? Inicialmente estaba a una altura, ahora ha subido. ¿Sí? Ha subido. Y tú sabes que el líquido adopta la forma del recipiente. Entonces, en este caso, como este es un recipiente cilíndrico, lo que se eleva es un cilindro pequeño. Entonces, el volumen del sólido es igual al volumen que aumenta. Es una primera relación. ¿Y una segunda relación cuál es, profe? Una segunda relación puede ser esta. El volumen del sólido es igual al volumen que desaloja. O sea, cuando se desparrama, cuando dice, se derrama, ¿no? Se derrama de líquido. Claro, siempre es así. Y otra cosa, cuando me dicen, por ejemplo, cuando me dicen un problema, se inclina un cilindro, se inclina un cilindro donde el líquido está a punto de derramarse, está a punto de desalojar también. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando está a punto de caer, a punto de desalojar, a punto de derramarse. Eso se cumple, chicos, cuando esta línea AB va a ser paralelo a la recta L, por si acaso. Se cumple eso. ¿Ya? No olvidar. Detalle muy importante. Toma nota porque hay cosas que no están en la fichita. Para continuar.
Seguimos. Muy bien, entonces con ese más o menos una idea de lo que estamos atacando, la parte cilíndrica.
parte cilíndrica. Entonces vamos a atacar los problemitas sobre la parte cilíndrica, ¿ok? Para más o menos tener una idea de qué vamos a hacer. No está difícil, ¿no? Solamente es cuestión de práctica nada más. Mira, vamos a ver unos problemitas de cilindro. Y hacemos el cono también, que es importante el cono. Muy bien, vamos a empezar.
Bien, mira, vamos a ver estos problemitas. Dice la 1, calcular el área de la superficie lateral. Siempre recomendamos al estudiante colocar lo que te pide. Por ejemplo, en este caso me piden a mí calcular la superficie lateral. La superficie lateral es 2 pi r por h. Entonces, me falta el radio, me falta la altura para poder encontrar la superficie lateral. Pero acá me dan como dato que tú eres 5. Entonces, si tú eres 5, 37, este ángulo será 53 a 37, 3. Por lo tanto, él será 4. Y él también es 4 porque él es el radio. ¿Qué más me dan como dato? Me dicen, PA es el doble de BP, o sea, esta longitud es el doble de él. Si aquí es 3 y tú eres el doble de él, entonces él va a ser 3 medios. Quiere decir que la altura va a ser igual a 3 más 3 medios. ¿Sería cuánto? 9 medios. Pregunto, voy a reemplazar la superficie lateral. La superficie lateral es 2 pi por el radio que es 4 y por la altura que es 9 medios. Eso significa que la superficie lateral es 36 pi. En el problema número 2, me está diciendo calcular la superficie total. La superficie total se calcula como 2 pi RH más 2 pi R cuadrado. Esta cuerda que mide 3 raíz de 3 subtiende un arco que mide 120 grados. Es decir, vamos a unir estos dos. Él será radio, y este ángulo 120 grados. Ahora, pregunto, RR 120, él va a ser R raíz de 3. Es algo que ya he conocido por notables. Ahora, vamos a igualar cachimbón. Decimos, R raíz de 3 va a ser igual a 3 raíz de 3. Se cancela el raíz de 3 y el radio me sale 3. De esa manera. Profe, si el radio es 3, ¿cuánto será la altura? Bueno, me dice que CD mide el doble de la longitud del radio de la base. Vamos a ver. Bueno. Aquí está el punto D. No hay problema, es lo mismo. L es CD. Entonces, si el radio es 3, la altura será el doble, 6. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazar. Superficie total es igual a 2pi por el radio que es 3, por la altura que es 6, más 2pi por el radio que es 3 al cuadrado. Quiere decir 9 por 2, 18. 18 por 2, 36. Superficie total. 36 pi más 18 pi. Y eso me va a salir 54 pi. La etiqueta de este tarro de leche cubre exactamente a la superficie lateral. En otras palabras, es la superficie lateral. De radio 24 milímetros y me piden calcular la altura. Bueno, yo recuerdo que la superficie lateral se calcula como 2 pi r por h. Quiere decir, ¿cuánto es la superficie lateral? 2160 pi. 2 por pi por el radio que es 24 por h. Al dividir todo esto me va a salir 45
milímetros. ¿Estamos? Muy bien. Toma nota hasta ahí, por favor, para continuar. Bien. A ver, ¿qué sigue? Bien.
Seguimos. Seguimos. Muy bien, entramos a lo que es ahora con hitos. Más o menos vamos a ver en qué consiste la parte de con hitos. Vamos a ver. Hemos hecho esta parte cilíndrica, que justamente ahí me pide, pero también me hablan de conito. Mira, antes de continuar con cono, acá también hay algo interesante. Mira.
Bien, mira, acá tenemos estos problemitas, ¿correcto? Vamos a ver. Dice aquí en la evaluación. En la medida del arco BP 60 grados, AP5, AB4, calcular el volumen del cilindro de revolución. El volumen es pi por R cuadrado por H. Radio no lo conozco. H sí lo conozco. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar, chicos, del centro de la circunferencia. Vamos a unir este punto. Y del centro de la circunferencia hasta el punto B, mide R, porque es el radio de la circunferencia. Es más, si el arco es 60 grados, este ángulo de aquí también va a ser 60. Profe, dime, me estoy rayando. ¿Por qué? Porque muy pequeño. Muy bien, no te preocupes. Vamos a agarrar y vamos a sacar la circunferencia, la base. La base es esta. Mira, yo lo puedo enfocar, no hay ningún problema, por cualquier punto. Él es B y él es B. O sea, él es este punto BP y este arco 60 grados. Entonces, lo que yo he hecho es esto. He agarrado, he unido O con B, porque él es O. He unido O con B y he unido O con B. Esa distancia es R, y este ángulo central 60 grados. Profe, dime. Mira lo que voy a hacer. A ver. Al unir B con B, aquí también será 90 grados, claro, 90 grados. O sea, 5, 4, él va a ser 3, porque es un triángulo rectángulo notable, ¿correcto? Al unir B con B, lo que he hecho acá, él mide 3. Pero 60 isósceles, este triángulo se transforma en equilátero. Eso significa que el radio es 3. Por lo tanto, el volumen es igual a pi por su radio, que es 3, al cuadrado por h, que es 4. 9 por 4, 36 pi. Esa es la respuesta. Nada más. Mira, este problema justamente lo que te estaba contando, ¿no? Dice que un balde en forma de cilindro de revolución contiene refresco hasta la mitad de su volumen. O sea, la mitad del volumen. Accidentalmente cae una naranja. Cae la naranja. La naranja está acá. Accidentalmente cayó la naranja de radio R chiquita. Y el nivel del refresco sube 3 centímetros. O sea, sube 3 centímetros. Si la longitud del diámetro de la base del balde es 60, o sea, el diámetro de la base es 60, por lo tanto su radio va a ser 30. Si el diámetro es 60, el radio es 30. Calcular el volumen de la naranja. Muy bien. Bueno, yo te dije que si un sólido cae y el líquido aumenta, entonces el volumen de esa naranja va a ser igual al volumen que aumenta. Muy bien. El volumen de la naranja es igual. Bueno, aquí su radio me dice que es 30. Entonces, radio acá, 30. El volumen, pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿correcto?
Entonces decimos 30 al cuadrado, 900 por 3, 2700 pi. El volumen de la naranja es 2700 pi. Esa es la respuesta. ¿Vamos? Esa teoría ya te indiqué, ya te dije, ¿no? La teoría. El volumen de un cono es cuando la base de la pirámide regular tiende al infinito, al igual que el cilindro. Entonces, si el volumen del cono tiende al infinito, su base va a ser un círculo. Las características principales de un conito son las siguientes. La superficie lateral se calcula de la siguiente manera. Pi por el radio por G, que es el apotema de una pirámide, que en este caso se le llama generatriz. G viene a ser la generatriz. Ahora, la superficie total es pi por RG más pi por R cuadrado. Su volumen es un tercio de pi por R cuadrado por H. Yo retiro la tapa y corto por una generatriz y lo extiendo. Este se le conoce con el nombre, como no aparece la base, solamente está algo alrededor, se le conoce con el nombre de desarrollo lateral. Él es el radio, él va a ser 2pi por R y él es el ángulo del desarrollo lateral. Profe, una pregunta, dime. Este radio que está acá, muchachos, viene a ser nada más y nada menos que la generatriz del cono, que viene a ser un comportamiento de radio. Pero si yo recuerdo, longitud de arco es teta por R. La longitud para este caso es 2pi por el radio de la base, igual al ángulo del desarrollo lateral por su radio, que es la generatriz. Quiero saber el ángulo del desarrollo lateral, siempre va a ser 360 por R sobre G, de esa manera. Hay tres tipos de desarrollo clásicos. Cuando es un cuarto de círculo, teta es el ángulo del desarrollo lateral. Cuando es un semicírculo, teta es L. O cuando es una especie de tres cuartos de círculo, un Pac-Man, teta viene a ser L. ¿Estamos? De esa manera. Tomen nota para continuar.
Vamos a ver el que sigue. Muy bien, vamos a ver ahora problemitas con conitos. Muy bien, empezamos con conitos. A ver, claveteamos la primera, ¿cuánto sale cachimbón? Muy bien. Vamos a ver, borramos esta partecita.
A ver, acá hay tres más. Dicen el problema 4. Calcular el área de la superficie lateral del cono si me dan esos datos. Bueno, siempre debes colocar lo que te pide. Superficie lateral es 2, no. Es cono. Pi por R por la generatriz. Bueno, la generatriz la conozco, el radio no lo conozco. Pero lo que sí conozco aquí es un triángulo rectángulo notable. 5, 3, 4. Ahí está. Profe, pero este 4 se le opone a todo este ángulo que va a medir 53. ¿Correcto? Pero como esta es una altura, la altura siempre va a ser bisectriz. ¿Correcto? O sea, 53 medios y él será 53 medios, ¿correcto? Quiere decir que si esto es R, ¿recuerda la proporción de catetos? L es 2R. Ah, profe. Y él era R por la raíz de 5, o sea, constante por la raíz de 5. Vamos a reemplazar para hallar R. Decimos, R raíz de 5 va a ser igual a 10. R sobre raíz de 5. Por raíz de 5 sobre raíz de 5. 10 raíz de 5 entre 5. 10 entre 5, 2 raíz de 5. O sea, el radio es 2 raíz de 5. Cachimbón, cachimbón, cachimbón. Lo que vamos a hacer a continuación aquí es superficie lateral va a ser igual a pi por el radio 2 raíz de 5 por la generatriz que es 10. Aquí la generatriz sale 10. Quiere decir que la superficie lateral va a ser igual a 20 raíz de 5. Esa es la respuesta. Muy bien, el problema 5 dice, se construye una gorra de forma cónica en una cartulina de forma rectangular, graficando un semicírculo que es el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución como se muestra en la figura. Si el largo de la cartulina mide 80 centímetros, el largo mide 80 centímetros, y es el doble de su ancho, calcular el radio de la base de la gorra. Mira, esto es el desarrollo lateral del cono, o sea, El conito, más o menos, el conito puede ser así. Esto es el cono. Es decir, con esta gorra, con este corte, voy a formar mi cono. ¿Recuerdas que si yo desarrollaba lateralmente al cono, te di tres casos, ¿no? Cuarto de círculo, semicírculo y el Pac-Man. ¿Cuál era el teta? Esto para mí es H, esto para mí es el radio y él es la generatriz. Yo recuerdo que te di un desarrollo de esta naturaleza. Le quito las tapas y desarrollo el cono y formo esto, lo que está acá.
¿Recuerdas que yo te dije que esto era teta? Sí, profe. ¿Y esto no era acaso la generatriz? Sí, profe. ¿Recuerdas o no? Ahora, yo te dije que para hallar el ángulo del desarrollo lateral era igual a 360 grados por R sobre G. O sea, para hallar el teta, el ángulo del desarrollo. ¿Con eso qué encuentro? Encuentro la generatriz y encuentro el radio. Muchachos, yo pregunto, ¿esa cartulina tiene ancho? Dice, si el largo de la cartulina mide 80, o sea, como el largo de la cartulina, mira, como el largo de la cartulina, el largo de la cartulina mide 80, significa que esto viene a ser la generatriz, 40, generatriz 40 y 40. Es más, es el doble del ancho. Si aquí es 80, entonces ¿el cuánto será? 40. ¿Te das cuenta? Ya tengo la generatriz. ¿Cuál es el teta, profe? Es este el teta. Y aquí el teta es 180 grados. Quiero saber entonces cuánto será el radio. Reemplazo aquí. Utilizando la fórmula, 180 grados va a ser igual a 360 por R, que no lo conozco, por la generatriz, que sí la conozco, que es 40. 180 va 1, 180 va 2, el radio me sale 20. Mira, ya tengo lo siguiente, la generatriz 40, el radio 20. Me faltaría encontrar la altura, pero solamente me piden el radio, por lo tanto el radio es 20. Esa es la respuesta. ¿Estamos? El que sigue. En la figura AB es diámetro. Si el radio de la base del cono mide 3 raíz de 2, 3 raíz de 2, y AVB 90 grados, calcular el volumen del cono. Muchachos, el volumen se obtiene como un tercio de pi por R cuadrado por H. Bueno, al menos ya tengo el radio. Me faltaría H. Pero yo sé que H lo puedo calcular mediante esta condición matemática que en su momento se dijo. Si para mí L es un H, L es un M y L es un N, entonces H al cuadrado va a ser igual a M por N. Recuerdo haberle dicho eso. Entonces voy a aplicar esa condición acá. Decimos H al cuadrado es igual a 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. H al cuadrado, 9 por 2, 9 por 2, o sea, H me sale 3 raíz de 2. Me está pidiendo el volumen, un tercio de pi, por el radio que es 3 raíz de 2 al cuadrado, por H que es 3 raíz de 2. Volumen, un tercio de pi. 9 por 2 por 3 raíz de 2. 3 con 13 va, me queda 18 raíz de 2 pi. Toma nota para continuar.
Vamos. Bien. A ver, sigue, claves. A ver, clave, mucho esto loco.
Bien, seguimos. A ver, ¿cuánto sale el que sigue un chiste loco? Clavel, clavel. Vamos a ver acá. Mira, los problemas de Conito, como ves, no está tan difícil para calcular, ¿verdad? Solo es cuestión de recordar lo básico. Con esto ya se complementa únicamente en las maratones, pero bueno, parece que. Finales están. Muchachos, ¿qué pasa? Tienen que seguir con fuerza. Tienen que dar con todo lo que puedan hasta el último aliento. Como dijo Susi, hasta quemar la última neurona. A ver, en el problema 7, me dice que E a B 53 y A E 6, calcular el área de la superficie esférica. Bueno, aquí me hablan de una esfera. Cerramos. A ver, aquí, acá me están pidiendo la superficie esférica. ¿Es así? Ahí me piden la superficie esférica. Bueno, como este es el diámetro, de hecho que aquí va a ser 90 grados. 53, este ángulo será 37. Esto de acá, 3 por 2, la constante 2. 4 por 2, 8. Por lo tanto, la hipotenusa es 5 por 2, 10. 10. O sea que el radio es 5. Me está pidiendo la superficie esférica. La superficie esférica es igual a 4 pi por el radio al cuadrado. O sea,
La superficie esférica es 4 pi por el radio, que es 5 al cuadrado. 25 por 4, 100 pi. En el problema 9 me dice en esa pecera, calcular el área de la superficie de la pecera. A ver. Muy bien, vamos a ver acá. El área, bueno, en primer lugar, lo que hay que calcular aquí es el radio principal. Mira, voy a agarrar y voy a bajar esta distancia, el cual para mí, si todo esto es R, si todo L es R, y todo es R mayúscula y aquí hay 8, ¿el cuánto será? R menos 8. Entonces, aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Como aquí ya tengo un triángulo rectángulo, ¿eso qué significa? Que ahí voy a aplicar el teorema de Pitágoras. O sea, sería R al cuadrado va a ser igual a R menos 8 al cuadrado más 20 al cuadrado. Muy bien, vamos a seguir operando. R al cuadrado sería R al cuadrado menos 16R más 64 más 400. Se cancela, me queda que 16R va a ser igual a 464. Eso significa ...464 entre 16, el radio me sale 29. Bueno, el radio es 29. Lo que me está pidiendo a mí calcular es el área de la superficie de la esfera. Bueno, quiere decir el área de la superficie de la pecera. Mira, la pecera aproximadamente tiene esta forma. Así. Aprox, la pecera. ¿Correcto? Eso es la pecera. Ahora, todo es una esfera. ¿Estamos? Entonces, la superficie esférica, se calcula como qué, como 4 pi por su radio, que es 29 al cuadrado. ¿Estamos? O sea, 29 por 29, 841 por 4. 3.364. La superficie de la esfera es igual a 3.364 pi, ¿correcto? Eso es la superficie esférica. Pero a mí no me está pidiendo la superficie esférica, me piden a mí la superficie de la pecera. La pecera tiene esta forma, pero ojo, esta pecera, ¿lo debo agregar o no esos dos casquetes? Claro. Y como lo agrego esos dos casquetes, entonces debería restarle la superficie de este casquete con la superficie de este otro casquete.
Entonces, ¿cómo se calcula el área de un casquete esférico? Hay varias formas, ¿no? 2pi por r por h o pi por ac al cuadrado. ¿Cuál sería el ac al cuadrado? El ac al cuadrado viene a ser esto. Esto es así. Y lógicamente se obtiene como que por el teorema de pi. Es decir, el área de este casquete esférico va a ser igual a pi por ac al cuadrado. Profe, encontremos el ac. Muy bien, vamos a encontrar. Ac al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 20 al cuadrado. 464. AC al cuadrado sería 464. Pero ojo, este casquete tiene 464. Y ese casquete va a ser igual a este otro casquete. 464. O sea, 464 más 464 sería 928. Es decir, a toda la superficie esférica le debo quitar la superficie de los dos casquetes y me encuentra con la pecera. Él viene a ser la pecera. Entonces decimos, la superficie de la pecera va a ser igual a 3.364 pi menos 464 pi menos 464 pi. Entonces, vamos a restarle y me quedaría 2.436. ¿Estamos? Muy bien. Bien, muchachitos. Entonces, ahí lo vamos a quedar.